Luego de 5 días del artero asesinato del cantante Fabio Melanito, un familiar del ex integrante de UF, por fin llegó a México para reclamar su cuerpo que continúa en el servicio médico forense. De acuerdo con la periodista Flor Rubio, un integrante de la familia de Melanito ya está haciendo los trámites respectivos, pero aún no ha dado declaraciones a los medios. Lee también, Patty Chapoy dice adiós a Ventaneando. Nadie había reclamado el cuerpo del cantante venezolano porque su familia vive en Italia y no contaba con los medios económicos para realizar el viaje. Además, la mamá de Fabio está enferma y analizaban cómo darle la terrible noticia para que no afectara su salud, así lo informó Manolo Torres, manager del reencuentro de UF, Aventaneando. De ahora, niegan información a mamá de Fabio sobre su asesinato. Ante ello, varios amigos de Melanito le imploraron a su expareja Ivonne Montero que reclamara el cuerpo para que no fuera la fosa común. Te lo pido por favor, que te presentes y digas sí, es él para que le puedan dar cristiana sepultura, expresó también al programa de televisión Azteca. Según Flor Rubio, la cantante y actriz tiene planeado ofrecer una conferencia de prensa tras la lamentable muerte del padre de su hija Antonella. No te pierdas Song. La verdad detrás de la amenaza que Fabio recibió antes de su asesinato. Salud, ten cuidado. Usar gelis podría detonar cáncer.